Y si usted no tiene planes para este fin de semana, Melina le da algunas ideas. La actividad cultural y académica no para en nuestro estado. Brújula Cultural continúa orientándote sobre la diversidad de eventos recreativos y culturales a los que puedes acudir por las tardes y durante el fin de semana. La actividad cultural inicia este 22 de febrero en punto de las 7 horas en el Museo Zacatecano, sitio en el que se exhibirá la exposición fotográfica denominada La Danza de los Matlachines, como parte del programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico. Mientras que en el Jardín Juárez de Guadalupe, de 6 a 9 de la noche, se realizará el Festival del Flamenco. Del 22 hasta el 24 de febrero en la Cineteca Zacatecas continuará la proyección de la última película del reconocido director Gaspar Noé, Clímax, con horario de 6 y 8 de la tarde, una película que todo amante del séptimo arte debe de ver. A partir del sábado 23 en este recinto inicia la proyección de cortometrajes del Centro de Capacitación Cinematográfica, mientras que el domingo 24 en la función de matiné se proyectará la película La Princesita. El sábado 23 de febrero en la Plazuela Goitia se presentará el artista zacatecano Arturo Villuco, mientras que el domingo 24 en el mismo sitio, el blues se hará escuchar con la vieja guardia. El 23 de febrero en el Instituto Municipal de Cultura de Guadalupe se inaugurará la exposición Neón. Mientras que en el Teatro Calderón durante el sábado 23 y 24 se presentará el musical de Peter Pan en punto de las 6 de la tarde. El quehacer académico se engalanará a partir del lunes 25 con el inicio de la primera parte del diplomado Raíces Lejanas, de la serie Raíces de Nuestra Cultura, impartido por el doctor Bermundo Carrillo Trujillo, todos los lunes de 5 a 8 de la noche hasta el 3 de junio en el Centro Cultural Ciudadela del Arte. El miércoles 27 en una instancia educativa privada sobre la avenida Pedro Coronel, el artista zacatecano Iván Guardado presentará su libro Las Afueras, libro que fue seleccionado a través de la convocatoria del Instituto de Cultura del 2017. Y de lunes a jueves, no olviden que pueden acudir al Centro Estatal de las Artes al taller de jazz. Para principiantes es de 6 a 7 de la noche y para avanzados de 7 a 8 de la noche.